ante 40.000 personas, vivo en el limbo, la hora de la verdad, la cantaron, la corearon impresionantemente. Yo creo que esa es una de las anécdotas más bonitas que yo puedo contar de Khaled, que tocamos con la camisa de la Selección Colombia. Pues de pronto algunos conocen la historia, pero se las vuelvo a contar. Con esta canción yo venía de invitado en el primer CD de Khaled, porque yo no venía en ese primer CD con Khaled, ¿sí? Cuando yo me uní con él, ya el CD estaba listo. Y como yo venía invitado en mis cinco sentidos, porque él siempre quiso, en esa época él me decía, hermano, vamos a grabar, pero yo estaba ocupado en otro proyecto, también de Sony Music, con Tutu Ia, y no podía. Cuando ya yo me separo de Tutu, él enseguida me llama, bueno, mira, me quedó la canción ahí, quedó de papayita, ya, de perlas, así que la vamos a poner de número uno en el CD La Hora de la Verdad, y con esa abrimos el CD La Hora de la Verdad, y fue la primera canción que pegó de ese CD. Pues pegaron varias, pero esa fue la primera con Vivo en el Limbo que pegó. Oye, quiero enviarle un saludo muy especial a toda la gente, a todos los oyentes, a todos los que nos están viendo ahí en la calle La Manda Más. Por aquí, Samuel Morales, El Heredero. Decirte recuerdos no hay mucho, porque realmente cuando yo nací, mi papá, eso fue como su etapa como de más auge en su carrera. Y cuando mi papá fallece, pues yo nada más tenía 6 meses de nacido, entonces... Lo poco que mi papá pudo compartir conmigo fue cuando me registraron y una que otras veces que me pudo ver. Pero realmente los recuerdos que he creado, todas esas... digamos que esa imagen que he hecho de él ha sido a partir de las anécdotas que me echan los familiares de nosotros, los amigos, lo que me cuenta mi mamá. Pero todo eso me ha permitido crear como una imagen o algo bonito de él, ¿sí me entiendes? Una vez me acuerdo tanto que mi abuela Nevis me dijo, como hijo, tú tienes las uñas igual que tu papá. O sea, que tengo las uñas, que camino muy parecido a él también. Algo que me dicen no solamente mis familiares, sino también los seguidores, es que tengo la voz muy parecida, no solamente cuando canto, sino cuando hablo. Me acuerdo tanto que una vez tuve una entrevista y estuve con Ali Guerrero y me dice, oiga, pero yo llegué y lo saludé y me dice, usted habla igualito que su papá. Entonces... digamos que esas son las cosas que siempre me dicen que me parezco mucho a él. En estos momentos estamos trabajando en la unión con Juanca Ricardo, quien fue acordeonero de mi papá, quien fue parte del éxito que tuvo mi papá. Ambos crearon un estilo y bueno, ahora estamos recuperando eso, pero para hacerlo ya con un estilo de nosotros, un estilo nuevo. Tenemos muchos sueños, muchos proyectos. Queremos sacar mucha música de antemano porque... Yo creo que el artista se hace haciendo música nueva. Entonces queremos sacarle música a los seguidores, queremos seguir trabajando, haciendo los shows, perfeccionando los shows y todo eso. Hermano, contento aquí de saludarte, compadrito, aquí en el Festival Vallenato Sabroso. Tenía 2 años sin venir aquí al festival, pues. Y estoy muy contento ahora, pues, en esta oportunidad con Samuel. Fue algo que se dio muy orgánico. Ni él ni yo lo habíamos planeado. Y yo le comenté algo, unos fueguitos. Hey, Juanca, ponte a la 10. Hey, Juanca, uno es de... Pero gente, muchísima gente. O sea, fueron muchísimos comentarios. Empezaron, sí, a las redes me las explotaron, pues. Y así fueron como 2 o 3 más publicaciones. Empezaron las páginas de Vallenato también, las emisoras, a hablar que de pronto se venía una unión y Samuel y yo ni por ahí habíamos hablado. O sea, algo que se dio por el público. Es muy bonito cuando el mismo público, ¿verdad?, hace estas uniones musicales, que eso se ha visto mucho en el folclore vallenato. Y esta unión de Samuel con Juanca Ricardo es una de ellas. Creo que yo siempre me he caracterizado que, a pesar de que tú puedes escucharme a mí cantando en vivo, puede que mi color de voz se parezca a mi papá, pero yo siempre tengo mi estilo. Siempre se puede sentir quien canta soy yo. Entonces, yo creo que estamos con Juanca en esa búsqueda como de la identidad musical, a ver qué le podemos brindar a la gente, qué es lo que nosotros queremos mostrarle a la gente. Y nada, yo creo que yo no tengo nada en contra del vallenato salchipapa. A mí me gusta mucho el vallenato. Sin embargo, no es lo que yo quiero hacer. Entonces, ahí vamos viendo para ver cuál es el estilo de ahí. Sí, yo diría que más moderno. O sea, sí me gusta, obviamente me gusta mucho la música de Diomedes, de Poncho. Soy betista, me gusta mucho Beto Zabaleta. Pero es como hacer una mezcla de todo eso y encontrar un estilo propio, tanto mío como de Juan. Bueno, mira, yo pienso que Samuel tiene una gran proyección musical, hermano. Es un gran talento, de las mejores voces actuales del vallenato. No es porque sea ni... Bueno, sí es porque es hijo de Khaled, porque tiene la genética de los Morales como tal.
pero pienso que es de las mayores proyecciones actuales en las voces vallenatas juveniles, Samuel Morales. Creo que podemos hacer grandes cosas. Yo trataré siempre pues, de aportar mi experiencia para que eso se dé. ¿Sí? Tú sabes que no es solo talento, como dice aquel proverbio chino, ¿no? Un proverbio chino. La disciplina supera el talento, y es lo que yo siempre le he dicho a Samuel, ¿no? Que el talento lo tiene, pero ya con la disciplina y saber hacer bien las cosas, pues podemos llegar lejos. Yo creo que ya partiendo desde el hecho de que Juanca fue parte, como te dije ahorita, parte fundamental de esa historia que mi papá construyó, ambos la construyeron juntos, ese estilo que marcó el vallenato, yo creo que ya partiendo desde ahí, Juanca es una pieza fundamental para nuestro equipo, porque tiene ese chip que traía mi papá, tiene como ese swing, ese sabor. Entonces, nada, realmente como lo dijo Silvestre, estuvimos en un concierto de Silvestre y nos dijo como, Juanca, tú vas a hacer su guía. Juanca en estos momentos está haciendo mi guía musical y nada, realmente lo estoy aprovechando al máximo. Como te dije, estamos trabajando, hay que sacar el jugo a Juanca, hay que sacar los años y la experiencia. Primicia tormentística, bueno, mi hermano, todavía no tenemos fecha, pero sí, es una primicia que vamos a lanzar. Vamos a lanzar una canción próximamente. Te puedo de pronto dar la primicia de quién va a ser el productor, que va a ser Larry. Acaba de ganar los premios aquí en Upar Awards, ganó como mejor productor, mejor pianista, creo que fue, ¿verdad? Y vamos a trabajar con él, de la mano de Larry, con Uwe Martínez, o sea, mi equipo de trabajo de esa época, con el que hice Reflejo, con el que hice también Único, ahí hicimos Único, o sea, participaron en ese álbum que hice con Khaled, y tratando de buscar esos sonidos, aprovechando que ellos están actualmente pues ahí a la vanguardia de la industria musical actual, estamos actuales, entonces aprovechar eso también. ¿Qué tal amigos de la calle? La Manda Más, les mando un abrazo, les saludo a Juanca Ricardo y gracias por apoyarme en este nuevo camino con Samuel Morales, el heredero. Un abrazo.